¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Silbatazo con un servidor Héctor Estrada. Vámonos a la información. La fecha de debut de los Bravos en el Clausura 2021 y de Luis Fernando Tena como técnico de la escuadra fronteriza está lista y será el lunes 11 de enero cuando Bravos visite a los Tuzos del Pachuca en el Estadio Hidalgo para disputar la jornada 1 del torneo. El primer juego en casa del equipo juarense será hasta el viernes 15 de enero a las 8:30 de la noche contra los Cholos de Tijuana, por lo que los Bravos tendrán el mismo horario que el torneo anterior para albergar sus partidos en el Estadio Olímpico Benito Juárez. En la tercera y cuarta jornada, el FC Juárez tendrá que jugar como visitante consecutivamente. En la fecha 3 visitará el Estadio Azteca para enfrentar a las Águilas del América el sábado 23 de enero y en la fecha 4 jugará en el Estadio Akron contra las Chivas Rayadas del Guadalajara el sábado 30 de enero. En este torneo, además de los Xolos, los equipos que visitarán esta frontera son Tigres, Mazatlán, Monterrey, Pumas, Cruz Azul, San Luis y Toluca. El último partido, la jornada 17, será precisamente contra los Diablos Rojos en el Estadio Olímpico Benito Juárez el viernes 30 de abril. El repechaje se jugará del 8 al 9 de mayo, los cuartos de final el 15 al 20 de mayo y las semifinales del 19 al 23 del mismo mes, y la final se jugará el 27 de mayo, el juego de ida, y el 30 de mayo el juego de vuelta. Pues muy bien, físicamente me he sentido muy bien, he trabajado bien y pues con el paso del tiempo la carga va aumentando, pero venimos trabajando muy bien. Ahora en los partidos de pretemporada es donde hay que demostrar que estamos aptos para estar en el cuadro. Pues trae muy buenas ideas, conceptos que el equipo ha venido agarrando, y yo creo que con el paso del tiempo le vamos a agarrar mejor a la idea que tiene el profe. Hablemos ahora de las Bravas, y es que con el objetivo de conformar un equipo ordenado, competitivo y que haga de su casa una fortaleza, la entrenadora Ana Cristina González asumió el reto de dirigir a las Bravas de Ciudad Juárez en el torneo Clausura 2021 de la Liga MX Femenil. La nueva estratega del conjunto fronterizo manifestó en conferencia de prensa virtual su entusiasmo por llegar a este equipo como su primera experiencia al frente de un equipo en la Liga MX. Qué chido estar haciendo historia y hacerla con ustedes. Venimos muy motivados, con muchas ganas de trabajar, con muchas ganas de trascender, de que esta casa pese y pese mucho. Así como vamos a pesar aquí, también vamos a pesar afuera. Eso no tengan duda. Gracias por la confianza y la vamos a devolver con trabajo. Fue el mensaje de la timonel a las jugadoras en el vestidor del Estadio Olímpico Benito Juárez. Ana Cristina González llegó a Bravas luego de ser auxiliar técnica en las Tuzas del Pachuca en 3 torneos. Ya dirigió sus primeros entrenamientos. Al tomar el mando de las Bravas de Ciudad Juárez, Ana Cristina es la sexta mujer que dirige un equipo de la Liga MX y obviamente para el equipo juarense será su cuarto torneo en la Liga MX. El primero fue en la apertura 2019, donde consiguieron 7 puntos luego que sumaron 6 unidades en 9 juegos, ya que el torneo se canceló por la contingencia del COVID-19. En el Guardianes 2020 obtuvieron 11 puntos, producto de 3 victorias, 2 empates y 12 derrotas. Con respecto a los objetivos con el equipo fronterizo, la estratega mencionó: la liga va creciendo a pasos agigantados, así que nos obliga a nosotras a hacer nuestra parte para crecer a la par de lo que exige. Partimos de un orden y queremos cumplir unas ciertas expectativas. Le queremos apuntar a lo alto, pero armadas con bases firmes. Vamos poco a poco, paso a pasito. Eso dijo la nueva entrenadora de las Bravas. Ahora vamos a hablar de otro juarense que está debutando como goleador y soñando. Ese es el debut de Eduardo Monreal al anotar 3 goles con el Wichita Wings de Kansas City el pasado fin de semana en la Central Cup 2020, que es un torneo de pretemporada entre los equipos de la Major Arena Soccer League División 1 y 2 en Estados Unidos. El jugador fronterizo contribuyó con un hat-trick para que su equipo consiguiera la victoria con marcador de 8-3 contra el Ambush de San Luis en la cancha del Family Arena de Charles, Missouri. El talento sobre la cancha del juarense de 25 años impactó al cuerpo técnico del equipo de Kansas, por lo que están satisfechos con la llegada del chihuahuense a su roster. Monreal Fraire confesó cuál fue su clave para demostrar su potencial desde el primer minuto de juego que tuvo con Wichita Wings. Mantener la concentración siempre es un factor muy importante para poder sacar los resultados. Sin concentración no hay nada, y gracias a Dios siempre la he mantenido porque confío mucho en el equipo, relató el mediocampista defensivo. La tercia de goles de Benji fue una dedicatoria especial para su familia. Incluso durante el juego el fin de semana, el juarense se colocó debajo de su jersey una playera en la que se podía leer "Familia Monreal Fraire", y que mostró en el festejo de uno de sus goles. El encuentro contra Ambush fue el primero de 3 que sostendrán.
y Benji, Benji y el conjunto de Wichita en este torneo Central Cup 2021. El próximo partido será contra los Sidekicks de Dallas de la División 1. El próximo viernes, Washington Wings y Montreal competirán a partir de enero la temporada regular de la División 2 de la Major Arena Soccer League, y el Juarense se encuentra en condición de préstamo con el equipo de Kansas, pero anhela desempeñar un buen papel en la temporada 2021 para quedarse con Wichita. Eso ha sido todo en la información aquí en Silbatazo. Usted ya lo sabe, nos vamos a ver el día de mañana con mucho más de los deportes.